gone. Ya te veía feliz bailando. Sí, es de familia el baile. ¿Es de familia? ¿Familia? Podría haber traído a tu mamá entonces para que baile la vieja. ¡Aplausos que tiene! Mi mamá no puede venir a bailar. No, pues necesitaríamos como 6 instructores de zumba para que la muevan. ¿Como 6 instructores de la muevan? Sí, sí. No, que tiene así un poto la vieja cuando camina. Aplaude con los cachetes. Para que ustedes sepan, mi mamá sí hace ejercicio. Baila todo el día. Es más, ni se sienta. Es cierto, la mamá del papaya no se sienta. No. Se esparce. Oye, si la mamá del papaya ocupa talla L. ¿L? Elefante. Oye, no sean así, mi mamá está haciendo dieta. Come lechuga todo el día. ¿Cuántas hectáreas, papaya? Oye, no se comportes como estúpido. Estamos en un festival muy importante acá en TVN. Tu mamá se ve, le tiene así una raja la vieja. ¿Te acordás cuando fuimos a la isla de Pascua? Allá a Rapa Nui. A Rapa Nui. A Rapa Nui. ¿Te acordás, yo no? Que nos mostraron la parte más alta de allá, que se llama el Tere Vaca. El Tere Vaca, sí me acuerdo. ¿Vos sabés por qué se llama Tere Vaca? ¿Por qué? Antes se llamaba Tere nomás, po. Lo de vaca es por tu mamá. La vieja guatona. Papá, ya, ¿podrías partir a tu mamá por la mitad para hacerme una mamá a mí, po? Pero si a tu hermana la partí. ¿Qué? ¿A mi hermana qué? Nada, no, ¿ah? Nada. Dejen de hablar de tonteras, que mi mamá es gorda. Por lo menos yo tengo mamá, no me dejaron botado cuando chico. ¿Sabes qué más? ¡Sal de acá! ¡Échate a volar! ¿Cómo? ¡Échate a volar! ¡Échate a volar! ¡Pedir a tu mamá que se eche a rodar! ¿Qué? Dime, amigo. ¿Qué cosa? ¿A volar? ¡Échate a volar! ¡Ya, boludo! Oye, ¿qué te pasa con el cabro chico? ¡Oh, mi pelo, idiota! ¿Qué? ¡Ah, que soy pavo! ¡Soy terrible pavo! ¿Qué? ¿Para qué te cruzáis si no me vais a defender? ¿Pero de qué querés que te defienda? Tú me tenés que... Con razón te dejaron botado, huérfano. Soy terrible, pao. No empecéis a molestarme. ¿Qué? ¿O querés que les cuente a todos por qué perdiste el testículo? A ver, cuenta, vamos a ver.
pedí el testículo. Es duro. Ridículo, de puro gil. ¿Por qué decís eso? De puro pavo pediste el testículo. ¿Por qué? Cuando chico se puso a criar cuervo. ¿Y qué tiene que ver eso, cuervo? Cría cuervo y te sacarán los cocos. Los ojos, huérfano, los ojos. Los ojos. Los ojos. ¿Viste que soy pavo? Por eso te dejaron botado. Y por eso más encima te atropelló un camión. ¡Oh! ¿Todos te vieron? Dulo, eso fue grave, loco, no pudimos molestar con eso. ¿Todos te vieron? A ver, ¿qué? Todos me vieron, que la gente ya ni se acuerda. Ah, no se acuerda la gente, po. ¿No? Pero ahora se van a acordar, po. Maestro, las imágenes, por favor. Y en medio de este paro, precisamente, el atropello de Didier Marín, humorista del grupo Fusión Humor, fue una de las notas de esta jornada. Ahí está, ¿viste? Todo atropellado. Ahí quedaste como arrollado, guaso. Pajarón. Dulo. ¿Qué? No podés jugar con ese, loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque casi me muero. Oh, sí. Pobrecito. Oh, disculpa, Bodoque. Sí. Menos mal que no te moriste. Menos mal. Gracias, Dulo. O si no, ¿quién te llora en el cementerio, huérfano? Oh. Echándose solo la tierra. Así, oh, así. Me muero. Oye, no seas malo, lo que le pasó a Bodoque fue súper grave. Fue grave, loco. ¿Fue grave? ¿Salió en todos los medios? Sí, pues salió en... Nosotros un año ensayando para ir al Festival de Olmué. Fuimos al Festival de Olmué, piste sin... Al otro día no nos pescó ni un diario, ni un matinal. Y este weón se tira arriba de un camión y es portada. Déjate robar cámara, pues, huérfano. Pero ando cámara, loco. ¿Qué, vos crees que iba a ser portada mañana, loco? Tampoco. Apenas te pasaban en los comerciales, crees que iba a ser portada. Ni en el Twitter también. No, no, ¿en serio, Cebolla? ¿Qué? Yo creo que tú podés ser portada de un diario. Ah, claro, ahora se va a tirar arriba de un camión. No, pero si llama a la PDI y le dice que revisen el patio atrás de su casa donde tiene las plantitas. Vamos a conversarlo con la casa. Soy terrible sapo, loco. O que le muestre las plantitas que tiene dentro del closet con un foco así. Soy terrible sapo, huérfano. ¿Por qué tenés las plantitas dentro de un closet? Que son feminizadas, todavía no salen del closet. Claro. En volano, son nenas, son nenas. Como el papaya. Soy terrible sapo, huérfano. Deja de molestar. Oye, ¿se acuerdan cuando llegamos al doctor? Sí. Salió el médico y dijo, familiares de Bodoque. Amigos. Compañeros de trabajo. ¿Qué pasó? Hay seguros comprometidos. Llenamos las fichas con pura N. Oye, ¿te dolió mucho? Sí, me dolió mucho, pues sí, yo iba a Viña. ¿Y por qué te fuiste solo para Viña si nos teníamos que ir todos juntos a trabajar? Lo que pasa es que me quise ir antes porque quería ir al cine. ¿Al cine? Allá en Viña, pero al final no alcancé a llegar al cine y no alcancé a ver la película porque me atropelló un camión. O sea, podríamos decir que no alcanzaste a ver el tráiler. ¿Iba al cine? ¿Y qué película iba a ver? La huérfana. Oye, ¿de verdad lo que le pasó al Bodoque? Hay que tener huevos para parar un camión, ¿vos podí? Ah, todas. No, porque le falta un huevo. ¿Quién para un camión con el pecho? Goku y yo nomás, por Eso no es nada, vos. ¿Por qué? Si hoy día en la mañana a mí me botó un avión. Ya, saliste con una estupidez, imbécil. ¿Loco? Estamos hablando de algo serio. ¿Cómo se te ocurre decir que te botó un avión? Hermano, hoy día en la mañana me botó un avión. ¿Cómo? ¿Cachai que yo salí a darme una marivuelta en la mañana así? Iba caminando y estaba así. Durante la ola caché que venía un avión, dijo, ven un avión, un avión, un avión, un avión, un avión. ¡Ay, me botó un avión! La me ha volado. Sí, bueno, se puede hablar en serio, sí, de verdad. Te lo juro, Te lo juro por este. ¡Se lo guardamos! ¡Lo guardamos aquí! ¡Quién aplaude un poco! ¡Huérfano! ¿Qué? Huérfano, ¿te dolió mucho? Sí, me dolió. De hecho, me habían diagnosticado tres fracturas. ¿Tres fracturas? Yo todavía no puedo jugar la pelota bien. Pero a mí me duele la costilla y la pierna. ¿Te dolió de tajo? ¿Y qué te dieron? Tres tajos. ¿Tres tajos? Uno aquí. Uno aquí. Otro aquí. ¿En la pierna? ¿Y el otro? El que nací, pero ese venía porque... Oye, ese estaba fallado de antes. No, es el más profundo. ¿Te duele mucho la costilla? Sí, me duele mucho la costilla. Oye, ¿sabes que yo estoy haciendo unos aceites bien buenos para los dolores, hermano? Pero son medios caros, loco. ¿Aceite? ¿Cómo tan caro y así como para los amigos? Caro igual, weón, porque me pidieron como 7 plantas para hacer un frasquito, ¿no? Oye, ¿de qué estás hablando? El modelo que habla de medicamentos. Sí, me dieron clotrimazol. O sea, clonazepam para los dolores. ¿Clonazepam? No sé. Tramadol. 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 Oye, no es que todavía me tienen así. ¿No te sobró un pedacito? ¿Qué? ¿De qué? De tramadol. ¿Para qué quieres un tramadol tú? Tengo un amigo que lo atropelló un camión, pues, weón. No seas tonto, no puedes tomar cualquier medicamento. Hay gente que es alérgica a los medicamentos. Yo soy alérgico a la penicilina. Ah, yo soy alérgico a los zancudos. Yo soy alérgico a la avispa. ¿Y tú eres alérgico a algo? Sí. ¿A qué? A los camiones. Se enroncha.
¿Por qué me molestan tanto? Porque tú te fuiste solo y ni siquiera sabemos cómo, qué pasó realmente. Sabemos lo que salió en la prensa, pero de tu boca no me he escuchado nada. Claro, nunca contaste la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué te cuento? Cuéntalo, ¿qué te pasó, huérfano? Lo que pasó aprovechemos fue... que no hay nada escuchando. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo no vine. ¿Ya? Entonces... A mí la mía se le ¿qué dijo? Que le dolió caleta. ¿Qué dijo? Ah, dice que pasando el peaje venía con una botella hasta el cuello. No, pajarón. ¿No? Dijo que pasando el peaje había un cuello de botella. La me ha volado. Ah, ya, un cuello de botella. ¿Ya? Y después, ¿qué dijo? Dice que pasó un camionero loco que se voló con un espejo, güey. No. Que venía un camionero que andaba loco y le voló el espejo. ¿Le tiró el humo? No, pajarón. Se lo sacó del auto. Ah, me ha volado. Ya, ya, ¿y qué pasó? Y el bodo que se bajó le dijo al camionero, oye, viejo, ¿y la concha? No, ¿qué? No, realmente el bodo que se bajó del auto y le dijo, oiga, señor, acaba de pasar a llevar el vehículo en el cual yo transitaba. ¿Es tan amable de bajarse de su cabina y arreglar este entuerto? Y el camionero no lo pescó. Ahí este le dijo, oye, camionero, ¿y la concha? ¡No! ¿Qué pasa, sí? Bueno, si el camionero se pasó la mea película. No, este corrió atrás del camión. ¿Ya? Sí, y después vino la pia. A ver, a ver. ¿Qué dijo? No lo entendí, va. Soy terrible, Pao. Lo que pasa es que el camión lo empezó a aplastar con un auto que estaba parado. Se reventó la puerta del auto y el vidrio se cortó el brazo. Pobre. Y ahí apareció una señora que lo salvó. Sí, la señora... Ah, buena. Ahí apareció una enfermera, se sacó un cuete y estaba todo bien, no, hermano. Apareció una señora que era enfermera, le hizo un torniquete y se salvó para que no se desangrara. Te imaginas, y así no, está todo bien. ¡Tírenme humo! Ah, no, no, no. Y de aquí le quiero dar la gracia a la enfermera que no sé quién es. Por aquí le mando saludos. Me zafó. Soy terrible, güey. Porque ya estoy traumado con los camiones. ¿Cómo estás traumado? Estoy traumado con los camiones, pues. Allá en el hospital me hicieron bullying con los camiones. Y acá en TVN también me hacen bullying con los camiones. Pero tranquilízate. ¿A este le van a dedicar una teleserie acá ahora? ¿Cuál? ¿Cómo se llama la teleserie que viene? El camionero. Para ti. Vos tenés que bajarte con el chaleco verde, yo ando con el verde para todos lados. ¿Con el chaleco? Es amarillo. Ah, es que yo tengo visión verdurna. De toda la agua verde yo. No, cabrón, es que yo estoy traumado con los camiones y todo el rato camiones, loco. En el hospital me hacía bullying. ¿Cómo? Se hablaban de camiones todo el rato. ¿Cómo? Llegaron dos doctores y hablaban como camiones. ¿A dónde? Tenían nombres de camiones. ¿Cómo eso? Uno le saludó y le dijo, hola Jack, hola Mac. No, verdad. ¿Cómo decir eso? Uno me miró y me dijo, hay que hacerle un escáner. No, camiones, no. ¿Un escáner? Ese no duele. Después dijo, llama a la enfermera, Mercedes, besa. La me ha volado. Le preguntaron cómo está el paciente. No, está sobre ruedas. No, pero me falta un medicamento. Voy y vuelvo. Bien, para. Voy y vuelvo. Y después, cuando me dieron el alta, me dijeron, váyase nomás. Está Optimus. Este es el único Optimus que está deforme. Pero lo bueno es que te mejoraste y no te moriste. Encima, agradecemos a toda la gente que se preocupó por este. Como este huérfano no tiene papá, no tenía que él lo fuera a buscar al hospital, güey. Bueno. Sí, vos. Gracias. Es lindo el bodoque, ¿eh? Así, así como mueve la colita. Si no la mueve, la tiene hediondita. ¿Está rico el bodoque o no? Sí. Lo vieran cagando. ¡No! ¡Rulo, pa! ¡Rulo! No lo he visto, por favor, dale de esos temas. Además, no puedo mover la colita. Porque tengo la colita adelante. ¡Ah! ¡Bopo! ¿Qué pasa, Cebolla? Nada, que siempre faltan, hermano. Así que yo. ¡Bota eso! ¡Qué loco! Es palipo, güey. ¡Mírate al espejo, palipo! ¿Y vos? ¡Ah, me acordé de tu mamá con el hipo! ¿Qué, mi mamá? Hipopótamo. ¿Puedo palabra? ¿Están buenos tus tatuajes, papaya? Bueno, ¿te hiciste un tatuaje? Sí, mira, me lo hizo Andelino y el Pereta allá en Arsenal. ¡Ay, qué está Ancestral. Bonito! ¿Qué te pasa? ¡Cochinón! Además, está bueno. ¿Te gusta mi tatuaje? Sí, está bonito. Tengo varios. ¿Qué dijo? ¿Qué?
¿Qué dijiste? Pregúntale de nuevo. ¿Te hiciste un tatuaje? Sí, tengo varios. ¡Tiene ovario! ¡Tiene ovario! ¡Tiene ovario! ¡No! El Rulo, si fuera mujer, tendría un puro ovario. Y si vos fueras mujer, sería guacha. Oh. Y si yo fuera mujer, sería volada. No, no, no. Hasta ahí nomás. Y vos, si fueras mujer, sería papaya. Sí. Te vino con bikini. Todo te vino con bikini. Oye, depílate, papaya. Tiene de cerca la recomendación. No, sí, oye, pero ya lo que vinimos. Sí, ¿no? Que vinimos. Nosotros venimos a hablar tonteras, venimos a presentar nuestro espectáculo musical. Eso, ah, ¿verdad? Ya, a los instrumentos, vamos. Oye, pero yo tengo que presentar la canción. ¿Sí? Preséntala nomás. No, yo quiero agua. Nada, sí, caballero. La siguiente canción es una canción de música. Ya, po. Te la presenté. La siguiente canción es una canción de música. ¡Brava! Pero tienes que decir algo más. La siguiente canción es una canción de música musical. Sí, pero... ¡No lo aplaudan! Tienes que decir algo que presente la canción. ¿Viste? ¿Sabéis qué? Espérate, no, espérate. ¿Sabéis qué? Soy terrible pago huérfano. Yo te voy a presentar, encima tenéis que cantar vos, yo te voy a presentar, hermano. Pajarón de la mesa. Ya presenta. ¿Sabéis qué? Me gusta estar nervioso. ¿Alguien tiene un cigarro? Por último, yo lo armo. ¡Cebolla! No, ya, ya. Damas y caballeros. ¡Eso! Toalla higiénica and gentleman. Oye, oye, Pau. Ladies and gentlemen. No se pueden decir marca, weón. Ladies and... Quiero dejar en este escenario a un personaje conocido por muchos, desconocido por sus padres. Dejo en este escenario al Bodoki la con su ¿qué? Canción. Con ¿qué? Su canción, con su canción. La sala acá, sala acá. ¿Dónde se va a presentar? Mira, papá, yo voy a presentar la canción para que me agarran para el deseo. Muy bien. Mira, la siguiente canción se la voy a dedicar con mucho cariño a mi papá, que desde chiquitito ya... Voy a buscar el micrófono porque más te salga. Ahora sí, chicos, a los instrumentos. Sí. ¿Puedo qué? Prepárate. ¿Con cuánta azúcar lo querés? ¿Qué cosa? El té, dijiste. Prepárate, voy a preparar té. No, prepárate tú. No, yo no quiero té. Yo puedo ir a preparar tu té. ¿Con cuánta azúcar lo querés? Que tú prepares. Que tú yo voy a ir, pero ¿con cuánta azúcar pero me puedes? Yo no quiero té, quiero que cantes. ¿Sacarina? ¡No! ¿Estevia? Oye, ya, ¿por qué no nos preparamos un cafecito mejor? De ¿qué esos, café? Esos sachets que se rompen, se prenden en la punta. ¿Qué se prenden? ¿Qué? Oye, ¿por qué no se dejan de pelear y nos tomamos una agüita de coco mejor? ¡Ah! ¿De dónde vamos a sacar una agüita de coco hasta ahora? Si no me viste bailando, que todo sopeado. ¡Ah! ¡Rudo! ¿Puedo estrujarlo el lío? ¡Ah! ¿Cantear mejor? Por favor. Quema encima. Oye, pero voy a poner la tetera. ¿La pongo? No, yo la pongo la tetera mejor. Voy a poner la tetera. Ven. ¿Qué? ¿Para qué vas a poner la tetera? Para que hierva. Ya. Quédate acá. Entra acá. ¿Puedo qué? ¿Estás listo? Lista. Prepárate. ¿Con cuánta azúcar? ¡Cancha, mierda! ¿Estás enojado? ¡No! Avísala a tu cara. Damas y caballeros, la siguiente canción se la quiere de acá a mi papá. ¡Ya! Vos, si te están midiendo, weón. En donde quiera, cualquier parte del mundo que esté, yo le voy a dedicar. Ah, si no sale ni en la cuenta de la luz, weón. Dale, a ver. ¿Ni en la caja de leche? No, ¡para ti, papá! ¡Música, maestro! Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Para ti, papá. El condor.
ustedes siempre se pasan. Uy, que estoy agresivo. No voy a llorar. Ya, tranquilo. No voy a llorar. No voy a llorar. Sí, ya he llorado bastante. No llorí. Ya he llorado mucho. Bien. ¿Qué? Tranquilo, loco. Gracias, Tulio. Tus papás ya se murieron, güey. Oye. Para tirarlo para arriba. Oye. Pues sí, para tirarlo para arriba. Cállate. Cebolla. Hola, me ha llegado un WhatsApp, weón. De haber sido la mamá de tu hija, porque puta que te asustaste, weón. Por lo menos a mí me dejan verla. Ya. Ustedes empezaron. Ay, no. Por lo menos yo sé que es mía. Sí. Es bacán si es huérfano. Y tu hermana no tengo, y tu mamá no tengo, y tu hijo no tengo. ¿Y qué hace? Oye, weón. ¿Qué me querías decir? Sí. ¿Que puedo hacer lo que quiera? Sí. ¿Y qué haces los domingos, la tarde? ¿Ah? ¿Y qué haces para la Navidad? Oye, ya. ¿Y qué haces para el Día del Niño? Oye. ¿Y qué haces para el Año Nuevo? ¿Y qué haces cuando tenemos el día libre, weón? ¿Qué haces, pues? Cuéntale todo, ¿qué haces, pues? ¿Me tiro la wea y vos podí? Bueno, ¿vos qué? Sí. Aló. Aló, no me escucho. Ay, sí te escucháis. Cebolla, tú eres mi amigo, ¿cierto? Así dice Facebook. Ya. Si lo agregué. Hablándose. Yo no tengo Facebook, todos los Facebook que tengo son falsos, por si acaso. Oye. ¿Qué? Que... ¿Tú tenés papito? No tengo ni pa' papelillo a tener papito. Ando fumando en hoja de Biblia, güey. La tapa sirve para hacer boquilla. Ya. Basta. Los viajes tienen más tinta, Tegan, pero... Mira, déjate de hablar tonteras y te toca. Ajá, ya, vos, cosa que me lo digáis nomás. ¡Oye! Dije que te toca, no que te toques. ¡La mea bola! Ya, prepárate. ¿Y con cuánto azúcar lo crees? Ya, relájate, loco. Bueno, la siguiente canción la compuse un día que me levanté bien temprano a regar el jardín de mi closet. Y estaba en la bola así, de repente el olor me enroló y dije, la bola, voy a hacer un tema, weón. Ya se voy, ya, mira. ¿Qué? Bueno, apréndelo al toque, somos caletas así. Este es para tocar. Y me puse a inspirar una canción nueva, creación mía, y la voy a compartir con todos ustedes, porque hay que compartir. Música, maestro. Porque vos se nota que no me querí y yo me dedico al bajo. ¡Rájamela! Terminé. A mí me falta un poquito. ¡Suelta! ¡Oye! ¡Vaga! ¡Te voy a sacar el otro coco! ¡Ya, pero no me mordáis tan fuerte! ¡Oye! ¡Ah, la me ha volado! ¿Viste? ¡La me ha volado! ¿Qué tiene? ¡Todo pasa por tu culpa, po! ¡Ay, no es mi culpa ser tan sexy! ¡Ay, qué gritan después se andan quebrando! ¡Ay, salí con el cebolla! ¡Ay, guachito rico! ¡Ay, no me puedo sentar!
¡No me defiendo a eso! ¿A qué te refieres? ¿Qué es huérfano? Ándate a la concha tu vecino porque no tenéis mamá, weón. ¡No me defiendo a eso, piojento en mierda! ¡Ay, qué! Por lo menos a mí se me quita lándome el pelo y vos, huérfano. No me importa, come todo este cuchillito que no corta con tu hermana en la gordota. ¡Ay, qué haces! Me la vitié. Sí. Por lo menos yo tengo piojo, me lo saca mi mamá y si vos te pasa algo, ¿quién te ayuda, huérfano? ¿Qué haces para el día de la madre? ¿Qué haces para el día del padre? ¿Andáis llorando todos los días, huérfano? Prefiero no tener familia, tener una familia como la tuya. Si por lo menos cuando termine aquí me voy para la casa y alguien me espera y a vos estáis más solo que palito helado botado en invierno. No importa, porque prefiero no tener familia, insisto, tener una familia como la tuya. Perdóname, perdóname. Sí, te perdono, te perdono. No, pero perdóname. No, te perdono. No, pero relájate, relájate, no, relájate. Ah, ya, te puedes relajar, relájate, relájate, relájate. ¿Cómo vas a hablar? Relájate. Puta, te relajo. No, relájate. Ya, weón. Se están poniendo los ojos azules, weón. Ya, weón, se están poniendo los ojos, ¿por qué? estaba leyendo delante de la... ¿Estás leyendo? Sí, tengo cataratas de conjuntivitis. Ah, sí. Ese voy a leer harto. Sí, vos. Tiene una Biblia. Sí, me quedan 3 hojas. Que le saco la hoja cada vez que leo una. Cabrón. Delante no me pide el apocalipsis. Y digo, prefiero no tener familia, tener una familia como la tuya. Por lo menos yo tengo papá y mamá. ¿Crees que les cuenta todo? Me daría vergüenza tener un papá como el tuyo. Por lo menos yo tengo, vos. ¿Crees que les cuenta todo quién es tu papá? Ay, ¿quién es mi papá? Ah, un manjar. Ah, sí, ¿queréis saber quién es tu papá? ¿Quién? Tu papá manejaba el camión, weón. ¿Qué pasa acá? ¡El bodo que me pegó! ¡El bodo que me pegó! No, no le pegué. Sí. ¿No le pegué? Sí, me pegó. ¡No le pegué! Espérate. Silencio. Eso, ¿le pegué o no le pegué? ¡No! ¿No le pegué? ¿Me pegó o no me pegó? ¿Es verdad eso, sí o no? No, no le pegué, te lo juro por mi mamá. ¡Mentiroso! ¡Ay! ¿Te pegó? Sí, me tiró el pelo. ¿Así? Oh. Venga, para déjate, contento, venga, para decir pago en moto, bon. No tienen que pelear. Además, ha llegado el momento más importante. Bueno, yo lo prendo. Estoy hablando de eso, imbécil. Ah, ya. Estoy hablando del número que le preparó el Rulo. Ah, verdad que estoy ensayando como 3 semanas. Bueno. Ya, entonces ahora tenemos que apoyarlo, ¿okay? ¿Hay que tirarle cubo? ¡No! Mira, solamente no lo estropeen. Vaya. ¿Ok? Bueno. Vamos a suposiciones, vamos. Y tú le pasas el micrófono a tú, le papá, y yo relleno. Yo relleno, rellena, pasa. Rellena. Ya, el micrófono, ven, la rellenas conmigo. A ver, ponte ahí. ¿A dónde? Ahí. ¿Aquí? Si mira, echate el pelo para adelante. ¿Cuál? El más corto, el de arriba. Es corto. ¡Cacha, un sauce recién plantado! Mira, ponte acá. ¿Cacha, papaya? ¿Qué? Un huérfano. ¿Y está bien eso? Mira, papaya, ponte acá. ¿Acá? Ya, no peleo. ¿Cómo no está cayendo? Sí, ojalá que no esté yendo bien. Ya, 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 vaya. Ya, 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 ya. Señoras y señores, el siguiente tema no necesita presentación. ¡Música, maestro! Me ha volado, weón. Cuidado, te vas a raspar el último testículo que te queda, párate, weón. Con ese va rodando. Oh, ¿saben qué? Quizás que está haciendo atrás este que le pegaron. Con razón no tiene polola. Chicos, así vamos para atrás. Ah, como te gusta, papi. Me refiero a que estamos haciendo todo ¿papaya? Mal. ¿Papaya? ¿Qué? ¿Tenís pasta de dientes? Sí. ¿Por qué no la ocupáis? Hasta acá llega. ¡Estáis brígido! Te estáis lavando los dientes con agua de onda, parece. ¿Con la misma que tomáis vos? Sí, pero después de mí. Como siempre, tengo que arreglar todo esto yo. Oye, pero si nosotros estamos haciendo reír, para eso nos contrataron. Sí. Nosotros hemos venido a hacer un espectáculo. Usted lo ha arruinado todo el rato. Loco, tengo que arreglarlo siempre yo, siempre.
¿O no? Ay, lo arreglaré el cantante. Él porque tiene un grupo musical. Él fue el rapero. Él porque compone canciones. Él que está con depresión. Él que se quería matar y ahora está vivo. Y ahora hizo una canción porque se salvó. Porque salió adelante. Él que tenga un mensaje. Él, pues el rapero. Él que quiere que abierto a toda la gente. Comillas, él entre paréntesis, el rapero. Él da pedos. ¿Ustedes ya tienen idea de rap que andan hablando tonteras? Lo primero que tienen que hacer para ser rapero es bajarse los pantalones. Ya, tan caro el curso. Miren, ¿sabes qué? No me voy a gastar el tiempo explicándole ninguna tontera. Yo hice una canción que se llama Nunca es tarde. ¿La han escuchado? ¡Ah, esa canción es serie bien bonita! Es bacán, sí, este canta bien, loco. ¿La has escuchado? Sí, canta este con lo de Eterno Pacto. Sí. Esa canción te entrega un mensaje muy bondadoso para toda la gente, porque uno tiene que ser perseverante en la vida. Es cierto, bonita esa canción, loco. ¿La conocen? Sí. Ya, ¿me dejan cantarla? ¡No! Ya, papaya, si canta, llévate el micrófono que lo tiene el Dulo. Oye, papaya. Está el papaya que es pao, loco. Se llevó el micrófono para allá. Anda nomás, yo relleno. Ah, menos mal que estáis rellenando así, porque en el camarín estáis rellenando ya, así. Ya. Yo te vi. Ay, no te tiro más el humo, huérfano. Déjame estarme. ¿Ah? Déjame estarme. ¿Qué queréis que le diga todo? Voy a presentar a papaya. Preséntalo, vos. Claro, que le pasen el micrófono. Anda, buscarlo, te dije, Carlos, porque mira, se escucha todo para acá. Mira, lo que le falta al coco, le falta ese negro, no se queda callado. Ya vos, lo que te falte mamá, weón. ¿Tú me dijiste algún día? ¿Qué? Que si salía contigo en la noche podía encontrar una buena mamá. Sí, bobodoque. Me queda pensar, weón. Tranquilo, bobodoque, si yo te dije algún día iba a encontrar una buena mamá, weón. Gracias. Tranquilo nomás, 15.000 por ahí, pa, 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 pu. Ya, voy a presentar al papaya. Dale, preséntalo con todo. Damas y caballeros. ¿Este es un show familiar? Sí. Ah, ya, sí. Ándate para la casa, chao. No, ven. Quiero dejar en este escena. ¿Me tengo que vender a pedo? Ponete rapero. Damas y caballeros. Oye, ¿y ahí este rapero, weón? Da pedo. No, y la mamá tuvo gemelo y se murió el más, weón. Damas y caballeros, no lo voy a decir muy en serio. Porque el papaya compuso una canción muy bonita que se las quería demostrar a todos ustedes. Junto a un grupo excepcional que se llama Eterno Pacto, para que lo sigan, chiquillos. Esta canción se llama Nunca es tarde y dice así: ¡música, maestro! ¡Tajo! ¡Te pienses mal que la vida está mal! ¡Yeah! Sí, sí. ¡Que la luz brilla en medio de la oscuridad! ¡Wow! ¡Que para soñar nunca es tarde! ¡Siempre hay tiempo para levantarse! Y lucha siempre. Yeah, dice. No pienses más que la vida está mal. Yeah. Que la luz brilla en medio de la oscuridad. No. Que para soñar nunca es tarde. Siempre hay tiempo para levantarse, yeah. Que hay algo malo que te aqueja. Si estás solo, el problema de tu alma no te aleja. La incertidumbre no te deja. En el espejo un cadáver se refleja. Es hora de apagar la mecha. Porque la vida para disfrutarla fue hecha. Es verdad que todo vence y no sabemos la fecha. Sigue tu camino y lanza tu propia flecha. Y apunta hacia la luz que tu miedo atraviesa. Siempre hay tiempo para levantarse, vive y lucha siempre. ¡Mano arriba, mi gente! ¡De la Florida! Estamos viviendo nuestro sueño de entregar nuestro espectáculo. Esperamos de corazón que lo atesoren en el fondo de su corazón y el día de mañana lo compartan con quien lo necesita. A veces solamente con el gozar una sonrisa podemos mejorarle el día a alguien. Dicen que el mal humor se contagia, y es verdad, pero el buen humor también se contagia, y depende solamente de nosotros contagiarnos y contagiar ese buen humor. Muy buenas noches, somos Fusión Humor.
Fusión Humor y llamemos a Rulo Bodoque, Cebolla.